clásicos no conocen nada de tendencia, ni favoritismo, ni nada de eso. Entonces, se juega para ganar, pero sobre todo para demostrar que uno en cada puesto que ocupa en el campo es el mejor. Yo creo que están preparados porque, primero porque creo que tiene una plantilla muy equilibrada, muy compensada y con jugadores jóvenes, jugadores veteranos. ¿Qué está hasta lo tuyo, Lorito? Venga, arranca por ahí. Si algo entra por el ojo, te enamora. A partir de ahí, todo lo demás puede ser maravilloso o no. Hay gente pragmática que pasa por la vida y dice, no, y a mí lo que me interesa es solo ganar. Bueno, pues no te vas a divertir como yo. No tengo ninguna duda de que va a ganar Madrid. You can fly, you can reach, you can touch, you can go. Everybody knows things we never seen before. We are explorers of the universe. Things I have. Está claro que el Barcelona tiene que arriesgar más, pero es su filosofía de juego, su forma de entender el fútbol. A mí me parece que siendo el Bernabéu y siendo el Madrid líder, tiene que ejercer de, o debería ejercer de ello, ¿no? Y ser mandón en el partido, aunque sea contra el Barça, que es muy difícil. We deserve this, what we got. Things we haven't seen before.